Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tene. Happy birthday to you. Qué barbaridad, esa casa de la Pehue. De golpe estaba haciendo como un homenaje a la salud y cuando enfocaron esa barra parecía una sucursal de cocodrilos. Le faltaban los tipos de luces abajo titilando. Impresionante, un caño faltaba ahí. Qué maravilla, qué maravilla. 30 años. Casi les mando una torta de Maru Botana, pero temí tentar a Nico Muñaz. Me han contado que está haciendo ayuno intermitente. Sí. ¿Cómo es? En vez de ayunar 16 horas, él ayuna 16 minutos. Claro. Fíjate qué novedoso. Me permito bromear porque somos amigos y porque es un osito cariñoso encantador. Ese es así. Sí. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, sabes, Diego, estaba un poco viendo las noticias y estoy pleno de optimismo por el futuro en la Argentina. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que ha gatillado ese entusiasmo dentro mío? A ver. Un video que me han mandado por WhatsApp, A ver. En el que una señora, una dama valiente y corajuda, irrumpió en medio de un acto del gobernador Axel Kicillof. Ese napoleoncito patético que día a día hunde con su impericia y su tremenda irresponsabilidad a la provincia de Buenos Aires. Veámoslo. A ver. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Fíjate, Diego, que esta mujer no ha titubeado y se ha subido al escenario, le arrebata el micrófono a ese pobre pigmeo moral cuando este se disponía a comenzar alguna de sus charlatanerías soviéticas, sus mentiras. ¿Y qué deduzco de esto, mis queridos amigos de Solo Una Vuelta Más? ¿Qué? Que el ciudadano de a pie ya no le teme al peronismo. Ya no le teme. Y fíjate cómo él quedaba ahí, impávido, inmóvil. Por eso, su admiración por los regímenes totalitarios como la Unión Soviética o Fidel Castro, porque así es la izquierda, represora del que piensa diferente. Esos son. Esto que vemos en el video es lo que son. Lo peor, la basura más grande. El PJ ha dejado de ser ese cuco que intimida, esa mafia que paraliza. No, señor, la gente ha perdido el miedo y está dispuesta a hacerle frente a estos matones, demagogos, parásitos estatales. Por favor, ahora solo falta que esta ola de coraje y valentía desde abajo se sumen los artistas, ¿no? Los empresarios. No nos queda claro, Jaime, qué pensás vos. Por el silencio que escucho, me parece que nadie se va a sumar, ¿no? Y bueno. Y sí. Necesito un tecito con Osvaldo Bazán para bajar un poquito tanta nervio. Osvaldo. ¿Tanta qué? ¿Tanta qué? ¿Qué vas a decir? Tanta enjundia. No reprimas. Tanta enjundia, diga. A ver, no reprimas tu peronismo en sangre de León. ¿Qué? ¿Cómo es, Jaime? Ya sé que tienes que hacerle reportajes a estos señores, pero bueno, no reprimas tu peronismo, dilo, por Dios. No, de ninguna manera. Yo digo que con un tecito en un hotel céntrico con Osvaldo ya estarían más. Me tratas de señora gorda del Andrú. Bien. Sí, lo he dicho públicamente en este programa. Soy una gorda pasiva. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Él lo dijo acá. ¿Cuál es el problema? Lo dijo, sí. Sí.
Bueno, está bien. Sí, pero el que era feliz con Osvaldo, con su peso, el que no tenía ningún deseo de adelgazar ni nada, y ahí, bueno, ya. Que lo dejen ser feliz, ¿verdad? Con Osvaldo, claro, no se habla de los cuerpos, chicos. Y digo, ¿cómo fue? Porque yo sé que verdaderamente tomaron el té con Osvaldo, claro, ¿eh? Sí, pero al menos yo de mi vida privada no hablo. ¡Ay, bueno! De repente. Es reservado, va. Hay un cortamambo en la sala, bueno. De tus proyectos editoriales, en todo caso. Exactamente, no pienso hablar de eso ahora. Estás bien, Jaime. ¿Cuándo vuelves al teatro, Osvaldo? Pronto, pronto, Jaime, ya lo hablamos. Muy bien, muy bien. Ah, ¿con él sí hablas? En privado sí. A ver, hábleme, habla, bueno, dale. Ahí está. No estamos en televisión. ¿Estás en televisión? Hablamos cuando tomamos el té con Jaime, ¿no? Ay, perdón, el mundo se está perdiendo un secreto. Hay un secreto en la montaña. ¿Qué es lo que pasa ahí? Exacto. No reprima su peronismo en sangre. Ahí está. Ese es el título del Jaime. El título posible del libro, entonces. Claro. Bueno, Jaime. Me gusta eso de Osvaldo porque te has animado a soñar en grande, a estar a la altura de un país que fue un ejemplo para toda Latinoamérica. ¿Eh? Nadie se arrepiente de ser valiente, por Dios. Es cierto. Así que hay que animarse a proyectar y a hacer lo que haces tú, obras tan interesantes como Un día Nico se fue. Bueno. Tu libro también, Los Genios, es muy bueno, Jaime. Bueno. Ahí está. Señores, muy lindo. Siento que sobro. Ay. Siento que sobro. Traigan, gracias, Jaime. Podríamos hacer un programa a la medianoche, un programa a la medianoche. ¿Cómo todos se llamaría el programa con Osvaldo? Desde Miami. En bolas. Buena idea, buena idea. Sí. Ahí está, muy bien. Qué planazo. Sí. Planazo para la medianoche. Sí, pero, bueno, pero tápense, háganlo de nuevo, pero tápense, por favor. Gracias, hay que animarse, Jaime. Rolo, hay que animarse. Ya se va a animar, Rolo está muy cerca de animarse. ¡Papá! Me lo imagino en campera de cuero y desnudo abajo. ¡No! ¡Qué figoteo! Muy bien. Bueno, Jaime. Transpira. ¿Quiere atenderle a hacerle pelo y barba a alguien más o ya? No, me han hecho fantasear demasiado. Gracias, gracias. Bien. Quiero cambiar.